Miss Vicky, ¿dónde vas? Hello. How are you going? La gente igual no lo sabe, pero tú viniste a hacer la audición y tuvimos un pequeño percance, por decirlo de alguna manera. Да. В прошлый раз, когда я здесь была, мое выступление было остановлено в связи с тем, что я упала. ¿Se ha caído? ¿Se ha caído? Y мое выступление, к сожалению, остановили. Yo he visto una bajada un poco abrupta, pero he pensado, digo, igual juega el rollo de que parece que se ha caído y tal, pero no, no. Qué rabia, pobre. Когда я только упала, мне было, наверное, максимально стыдно за свое падение, и я очень хотела повторить сразу же свое выступление. Я думала, что у меня намного серьезнее травма, но меня осмотрел врач и сказал, что в целом все хорошо, и я могу дальше продолжать выступление. Я делалась с легкими ушибами, ссадинами, и сегодня я уже здесь. Я такой человек, который не любит оставлять дела недоделанными. Поэтому сегодня я снова здесь, чтобы пройти свой кастинг и принять участие в этом шоу. ¿Estás preparada? Конечно. Pues te deseo lo mejor. Thank you so much. Thank you. Venga, a darlo todo. Vamos. Buenas noches. Primero de todo, ¿cómo estás? Все хорошо. Чуть-чуть есть маленькие боли, но в целом все прекрасно. Miss Vicky ha vuelto. Pese al dolor, pese a todo, está aquí en Got Talent. Nos quitamos el sombrero. Vicky, no creí que volverías, sinceramente. Cuando vi lo que vimos todos, pensé, bueno, lo va a dejar así y también habría sido lógico. Claro, has desafiado toda lógica volviendo esta noche. Cuando quieras, adelante. Me he caído una vez. Bueno, yo me cago. Yo no sé si lo repetiría. Pero bueno, ¿eh? Es que o lo hace o igual ya no lo hace más. O sea, tienes que... Ya. Yeah. Prepárate bien, por Dios. Я немного нервничаю перед своим выступлением. Мне важно, чтобы сегодня было хорошее сцепление и у меня был хороший настрой. Сейчас я хочу сделать свой номер на максимум для того, чтобы пройти в полуфинал. Se quiere asegurar bien. Pues yo habiéndome caído una vez, no sé si lo repetiría, ¿eh? Normal, porque... Pues es lo que pasó. Hoy vamos a asegurar que todo está bien. Solo tiene 21 años. Es campeona del mundo en esta disciplina. Esperemos que todo vaya bien. I started in a guarded place. I was young, full of faith. No one even knew my name, but still I chased, ran the race. Do you know what I've been? Thank you.
superar la figura donde se cayó el otro día. ¡Sí, señor! In a guarded place, the more I push, the more I gain. Do you know what I mean? Impresionante. Solo se aguanta con los pies. Qué elegancia y con qué potencia ejecuta el número. Espectáculo verla. Impresionante. Yo no sé para vosotros, pero esta chica es un pase de oro, ¿eh? ¡Qué bestia, tío! Espectacular. Yo creo, Vicky, que lo que hemos visto esta noche aquí es muchísimo más que solo un número. Y es... Sí, sí. Y es el ejemplo que has dado de superación, de querer hacerlo bien, de estar a la altura y, desde luego, lo que hemos visto esta noche... O sea, yo he visto a dos o tres cuerpos ahí, yo no sé. Yo no sé, es que, o sea, de repente he visto los pies por un lado, la cabeza por otro, digo, ahí hay tres personas. Es que lo he flipado, lo he flipado. Enhorabuena. Es que no haces un simple número de pole, es que haces contorsionismo en la pole dance. O sea, me parece espectacular. No le voy a llevar la contraria a Paula. Impresionante. Muy bien. Muy bonito. Muy, muy bien hecho. Estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros, Vicky, que no solamente ha sido... era una auténtica maestra del pole, sino que además una luchadora increíble. Así que muchas gracias por tu actuación. Muy valiente. Sí. Volverse a poner en este escenario después de haber tenido una caída, eso sí que es de destacar. A mí esta noche tu actitud me ha dado una gran lección. Menuda clase, menuda elegancia. Y de esto va Got Talent.
¿Se lo damos o qué? ¿Sí? No sé yo. Vicky, yo te daría un sí, pero no te lo voy a dar. Espérame un momento, que ahora vengo. Y te explico por qué, te explico por qué. Porque te lo daré el día que vengas aquí y lo hagas a la primera. Si no, sería injusto con tus compañeros. Aquí hay que venir y mostrarlo todo de buenas a primeras porque no sabes nunca si vas a volver. Esta noche es un no. Vicky, creo que el no de Risto es un no motivante. Es un no para que la siguiente vez que vengas, que esperemos que sea en la semifinal, pues lo es todo. Pero para mí, mientras tanto, es un sí. Un momento. Risto tiene razón. Risto, no, es verdad, es verdad. ¿Cómo se llama el programa? ¿Y qué significa Got Talent? Tienes talento. Tienes talento, efectivamente. Nosotros aquí disfrutamos con el talento. Este es un programa donde hay que exigir. Si tú eres campeona del mundo, no puedes permitirte fallar en el día de las audiciones. Y tú nos has demostrado una cosa muy manida que todos sabemos, que solo consigue llegar el que después de caerse se levanta. Y eso, Miss Vicky, tiene mucho valor aquí y en Rusia. Pase de oro en la 10ª edición de Got Talent de un servidor. ¿Qué? ¿Te ha gustado el vídeo, eh? Está guay, está guay. Pues suscríbete. Claro, porque así no te pierdes ninguno. Que van a venir cositas